¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo hoy les vengo trayendo un pack de monstruos para Minecraft Pocket Edition, así como los cuidados, chicos. Y pues nada, ya saben que el link de descarga en la descripción del pack para que se lo puedan descargar, chicos. Al igual que también les dejaré el link de descarga de cada uno de los mods por separado. Si ustedes lo quieren descargar, también se lo pueden descargar, chicos. Si a ustedes les gusta uno y no quieren descargarse el pack, pues se pueden descargar uno solo. Y se los dejaré en la descripción, chicos, directos al foro del creador para que se lo descarguen. Al igual que también les dejaré en la descripción del video todos los redes sociales del creador para que lo vayan a apoyar, chicos. Que la verdad se agradece bastante que creen estos mods. Y bueno, chicos, saben que también les quería comentar de que al final del video les enseño cómo instalar los mods para que no se les vaya a, pues si es el caso que alguien hay que no sabe cómo instalarlos y todo eso, pues espérense al final del video y hoy les enseño cómo instalarlo. Ya saben, suscríbanse, chicos, a este canal para que no se pierdan los próximos mods que voy a estar subiendo. Al igual que también los invito a de que dejen su like, chicos, que vamos por una meta de 2500 likes para llegar a esa meta, pues para seguir subiendo estos increíbles mods y todo eso. Y bueno, chicos, en esta ocasión estamos en este pack. Espero que les guste. Antes de empezar con el review, les quería comentar de que, o sea, si sigo haciendo reviews de mods, voy a terminar sin mapa. No se preocupen, chicos, tengo, pues básicamente respaldo del mapa, pero pues no lo he cargado porque, o sea, estoy haciendo reviews de mods y pues se van a seguir destruyendo el mapa. O sea, es que es así, así son las cosas como son, así son las cosas como son, o sea, maldito, o sea, se va a seguir destruyendo. Así que el primer mod es el mod de la llama. Como podemos ver, chicos, esta llama está bastante épica porque es como un burro o funciona exactamente igual porque nos podemos montar arriba de ella. O sea, está bastante genial, chicos. Y pues como podemos ver, podemos spawnear diferentes. Hay chiquitos, está bastante bien. Y pues nada, chicos, también se pueden reproducir y todo eso. Es exactamente lo mismo que un mod normal en Minecraft. Como pueden ver, es un nuevo mod que está bastante genial. Y si pues ustedes la quieren utilizar en su serie destruida, la verdad es que está bastante genial, chicos. Y pues nada, está bastante padre. O sea, está bastante genial. O sea, incluso según esto, chicos, para invocarla es muy sencillo. O sea, se va a aparecer durante el mapa. Pero si estás jugando en creativo, pues puedes spawnearla. Aquí está el huevo de spam. Y pues nada, chicos, a ver, vamos a utilizar esto. Y según yo, con este también se puede atar, chicos. O sea, está bastante genial. Vamos a atarla, como podemos ver, la podemos jalar y todo eso. Está bastante genial, chicos. Y pues nada, la verdad está bastante padre. Y pues nada, chicos, también se puede, lo que diciendo, subir. Creo que también se le puede poner una moldura, chicos, igual que un caballo. O sea, está bastante padre. Y como pueden ver, el chiquito sigue a su mamá. Está bastante bonito, miren, sigue a su mamá. Y pues nada, chicos, como pueden ver, vamos a desatarla. A ver, desatar, maldita sea. Ahí está, perfecto, como pueden ver. Y pues nada, chicos, también le pueden poner lo que diciendo, su correa y todo eso, para lo que diciendo, enamorar a esta. Creo que se le tienen que, estas son las cosas que da esta, chicos, a la hora de matarla. Da carne cruda esta, y también da lo que viene siendo esta carne que ya es como cocinada y todo eso. También la pueden conseguir a la hora de que maten a esta, pueden conseguir alimentos. Está bastante bien. Y puede decir que amaestrarlas, pues lo que tenemos que hacer solamente es con una zanahoria. Con esta zanahoria, chicos, podemos amaestrarla, incluso también con zanahorias que tenemos por acá, chicos. A ver, vamos a buscar las zanahorias. Y pues nada, solamente las tenemos que enamorar. Funciona exactamente igual que un caballo. O sea, solamente le tienen que dar cebolla. Zanahoria, le va a empezar a dar corazones. Le ponen lo que dice, se suben al caballo. Le pueden alimentar, a ver. Ven para acá, ven para acá, a ver. Miren, o sea, la podemos reproducir así. Y también la podemos poner la montura y todo eso. Está bastante genial, o sea, funciona como les digo, exactamente igual que un caballo. A ver, vamos a ver, aquí está para montar, chicos. Y ya nos montamos, ¡arre! ¡Arre! Y como les digo, chicos, para manejarla solamente pues ponemos así. Como les digo, está bastante genial, chicos, y se ve bastante genial. Como les digo, ya ahora, incluso lo comenté en un video, chicos, no me gusta la hora de cambiar de cámara. O sea, me cambiaron ahorita de cámara para cambiar de segunda persona, pero la verdad es de que, o sea, la opción está bastante escondida. Ya, yo quiero hacer un hashtag, chicos, y para la gente que no me sigue en Twitter, los invito a que me sigan, chicos, porque quieren ver un hashtag a los desarrolladores para que mejoren eso. O sea, cómo tienes que meterte a todas las configuraciones del Minecraft para adentrarte mucho, para solamente cambiar de visión. O sea, la verdad es de que debería ser algo más fácil de hacer, como antes, que solamente habíamos aquí ajustes y cambiamos rápido. Y la verdad es de que es algo que se extraña de la anterior versión. Y bueno, chicos, continuamos con el siguiente mod. Entonces, el siguiente es Baby Player. Y bueno, chicos, el siguiente mod es Baby Player. La verdad es que está bastante genial, chicos. Vamos a verlo. A ver, vamos a poner tercera persona. A ver, como les digo, o sea, es lo que estaba hablando ahorita. De que, a ver, vamos a poner tercera persona hacia adelante. A ver. Ya se está viendo un poco de ahí. A ver, hacia adelante, perfecto. Y como pueden ver, chicos, soy un mini jugador. Se mira bien cookie, miren cómo se mira. Me peleé. Como les digo, o sea, está bastante genial, chicos. No me digan que no se mira bonito, miren, o sea, un pequeño jugador. Y esto funciona con cualquier skin. O sea, ustedes instalan este mod y les va a convertir su skin en bebé. O sea, yo en este caso traigo armadura, pero si me la quito. A ver, me voy a quitar la armadura para que se mire así. Yo en este caso no me cargue el de este por un bug de Minecraft, pero se supone que debería de cargar el casco. Pero como les digo, chicos, la verdad es que queda bastante bonito. Miren, ahí está el mod. Y como les digo, chicos, ustedes pueden conocer a su skin, chicos, pueden conocer el bebé.
bebé, chicos. Como pueden ver, este es mi bebé. Y pues nada, la verdad estaría bastante genial, o sea, hacer como un mini skin así. Y que, pues, un mod o algo así para una serie que haga. O sea, estaría bastante genial, chicos, tener un hijo así. Como les digo, está bastante padre. Y pues nada, chicos, espero que les guste. La verdad está muy genial. Y pues ya saben, chicos, que está bastante padre. Ya saben que el link de descarga se los dejaré en la descripción. Al igual que también al final del video les enseño cómo instalarla. Y pues nada, chicos, pasamos con el siguiente mod. Y bueno, chicos, el siguiente mod es algo bastante genial, chicos. Se llama Anti-War. Y pues básicamente este mod, chicos, lo que nos ayuda es de que hace todo mini. O sea, todos los mods los hace mini y nos hace como parecer de que estamos en un mundo muy chiquito. O sea, miren, o sea, yo estoy muy chiquitito con el mod que tenía anteriormente. Incluso este mod también te hace chiquito. Y como pueden ver, ahí andan los cerditos. Miren, o sea, miren, ahí andan los cerditos. Y se hacen chiquitos todos, se hacen chiquitos todos. A ver, y miren, vamos a exponer, a ver, no tengo dificultad, maldita sea, vamos a ver por acá. Y como les digo, todos los mods se hacen chiquitos. A ver, la vaca, miren la vaquita, o sea, se ve bastante bonito. Y como les digo, vamos a seguir exponiendo por acá, chicos. A ver, vamos a exponer este aldeano. El aldeano se va a ver bien enano. Yo me miro bien gigante. A ver, vamos a poner un montón de aldeanos, como pueden ver, o sea, es como si estuvieras jugando mini-mi. Y como les digo, chicos, esto funciona con cualquier mod, o sea, está bastante genial. Y bueno, chicos, como les digo, está bastante padre. Es un mod que tiene mucho de qué hablar, o sea, está bastante genial. Y como les digo, es como ser un pequeño ante el mundo. Y bueno, chicos, ustedes pueden exponer todos los mods y todo eso, todos se hacen chiquitos. Y pues nada, como pueden ver, o sea, estoy del tamaño de un bloque. Y imagínense, o sea, yo estoy del tamaño de un bloque y el aldeano está en medio bloque, o sea, está bastante chiquitito. Y como les digo, la verdad está bastante genial. Ya saben que el link de descarga se los dejaré en la descripción de todos los mods. En este caso, este mod se llama Anti-Core. Y pues nada, chicos, si se lo quieren descargar, también va a estar en el pack de mods. Que como les digo, en el pack solamente se descarga una vez y ya se descargas todos los mods de este top. Y pues nada, chicos, espero que les guste. La verdad está súper genial. Y pues nada, ya saben que toda la información en la descripción. Y pues nada, chicos, para instalar esto es muy sencillo. Vamos a pasar con el tutorial. Para instalar un mod es muy sencillo. Esto funciona con cualquier mod, o sea, es el mismo proceso. Y bueno, chicos, antes de todo les quiero comentar de que ya saben que todos los links se los dejaré en la descripción, al igual que también los créditos al creador de estos mods que están súper épicos. Y bueno, chicos, ya saben, pues es muy sencillo. Solamente lo que tienen que hacer es irse a la descripción del video, descargarse, pues básicamente el mod, y lo que tienen que hacer es irse a la carpeta de launch ya con un administrador de archivos. Y lo que tienen que hacer solamente es seleccionar este archivo y extraer a... Y lo tienen que descomprimir en sí, descomprimir el archivo zip que se los descarga, que se descargarán. Porque a la hora de descargar se les va a descargar un archivo zip, el cual pues lo tienen que descomprimir. Lo vamos a empezar a descomprimir. Como pueden ver, nos va a aparecer esta carpeta, la cual la vamos a cortar. En este caso yo lo corto, y la diferencia que hay en cortar y copiar es simplemente que a la hora de cortar, pues este archivo se va a borrar de aquí, se va a poner en la carpeta que yo lo decida poner. Y pues si tú lo copias, se queda este archivo y solamente se hace una copia en donde tú lo quieres poner. A mí se me hace mucho mejor porque así ahorras memoria y todo eso. Y bueno, chicos, nos vamos a ir a la carpeta aquí, ya que copiamos esto, lo que tenemos que ir es a la carpeta Games, aquí en Mojang. Y aquí solamente lo que tenemos que hacer es meter esta carpeta que acabamos de copiar o que acabamos de cortar en esta carpeta que se llama Resource Pack. Si tú no tienes esta carpeta creada, solamente lo que tienes que hacer es crear una carpeta, o sea, le das aquí nuevo y le das aquí en nombre de carpeta, pues ahí solamente le pones Resource Packs, checa el nombre que tengo yo y así ponlo, o sea, Resource Packs. Y pues ya que hayas hecho la carpeta, solamente te tienes que meter aquí y le hacen pegar, y pues pegas el mod que tú quieres instalar. Como les digo, es el mismo proceso para todos los mods. Y pues nada, chicos, ya que hayan hecho esto, solamente lo que tienen que hacer, y bueno, chicos, ahora lo que tienen que hacer solamente es hacer Minecraft. Y pues como les digo, si ustedes ya tenían abierto el Minecraft, yo les recomiendo, en veces pasa, o sea, en veces tienen el Minecraft abierto y no les funciona, solamente lo que tienen que hacer es cerrar el Minecraft y abrirlo de nuevo para que se actualice todas las cosas y todos los archivos que tienen nuevos. Y pues nada, chicos, ahora nos vamos aquí a ajustes y nos vamos a tiene texturas globales. Y pues ahora solamente vamos a seleccionar el More Baby Mods, que fue el mod que estaba instalando. Y pues nada, chicos, si ustedes quieren utilizar esto y quieren instalar más mods, que en este caso pues ustedes quieren instalar un pack o cosas así, quieren instalar varios mods a la vez, pues solamente tienes que hacer el mismo proceso. O sea, solamente tienes que tocar las carpetas, todos los carpetas que te van a salir aquí, porque cuando instalas más te van a aparecer más. Y pues solamente lo que tienes que hacer es tocar cada una y se te van a poner acá en packs activos. Todos se van a poner arriba de uno, todos se van a poner arriba de otro, y así van a estar acumulándose arriba de packs activos. Y así pues vas a poder utilizar varios a la vez. Ya es cuestión de que te metas un mundo y disfrutes el mod. Como les digo, está bastante genial. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos. Chicos, yo les pido, cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que siendo
B2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.